Muy buenas noches, amigos, amigas, señoras y señores. Bienvenidos al espacio de la entrevista de cerca, El Salvador Posible, este día miércoles 27 de julio del ciclo 2022. Hoy está con nosotros el reconocidísimo psiquiatra Carlos Acevedo, dándole seguimiento a las temáticas que tienen que ver con la salud mental. Uno puede sentirse bien físicamente, sin embargo, solo uno y Dios sabe que la vida lo somete a diversas circunstancias. Como decía Miguel Unamuno, soy yo y mis circunstancias. Así es que hoy vamos a tratar temas que están relacionados con su caso, con el suyo y también con el suyo. No se me hagan del ojo pacho. Un abrazo, amigos, hermanos de la diáspora allá en la Unión Americana, y gracias a ustedes, colegas de las radio televisoras, que se unen a esta fuerza informativa para que lleguemos a todos los estados de la Unión Americana. Gracias a todos ustedes. Doctor, bienvenido al programa de hoy. Por segunda ocasión lo tenemos de cerca, El Salvador Posible. Muchísimas gracias y agradeciéndote siempre la oportunidad de poder compartir temas de salud mental, ocuparse de estos temas tan vigentes, tan importantes, y que más de las veces están soslayados, están dejados de lado y no se les da la importancia que realmente merecen, ¿verdad? Hoy precisamente recibí una llamada de un amigo legano, ¿sí?, que está con algún problema precisamente de ansiedad ya, y me llamó, ¿no? Porque me dice, mire, no me siento bien, no puedo trabajar, ya esto está afectando mi salud, fui al hospital, me dijeron que era el estómago, pero yo siento un nudo en la garganta, siento deseos de llorar, me siento desesperada. Y ya estaba en tratamiento, y lo cuento porque me agrada saber que nos están viendo allá en Estados Unidos de América, y que nosotros tenemos una gran cantidad de población allá que muchas de las veces no tiene el acceso a salud como nosotros como aquí. Nosotros, y lo que es peor, o sea, la atención de salud mental y de psiquiatría es sumamente onerosa para los. Definitivamente. Sí. Entonces me contaba ese problema de ansiedad. Entonces me agrada mucho que esto se ha visto allá por nuestros compatriotas. Dicen que son 3 millones. Yo creo que a lo mejor son más de 3 millones de personas, sí, salvadoreñas que viven allá en los Estados Unidos. Así es que esperamos que sea del agrado de ustedes compartir estos temas de salud mental, que siempre son muy importantes para incorporarlos a nuestra vida diaria. Así es, Carlitos Acevedo, reconocido psiquiatra. Siempre la clínica la tiene ahí por donde antes era Clínica Médica, frente es a Profamilia. Clínica Médica, enfrente de Profamilia. De Profamilia. Sí, es que ahí quedaba el hospital ¿cómo se llamaba? Era un famoso hospital, sí, antes, ¿no? ¿Famoso hospital de diagnóstico? No. No. Era otro. Pero ahí quedaba así, siempre enfrente del hospital Profamilia, ahí está Clínica Médica. Clínica siempre Médica. Ya tiene como 40 y pico de años de estar ahí. Sí, ahí tiene su clínica el doctor, sí, Carlos Acevedo. ¿Su teléfono? 2523-5900 y 7986-9431. Repitámoslo, Carlitos, porque esto es de urgencia, aunque no le damos importancia algunas veces. Estamos haciendo videollamadas con los compatriotas. Eso está muy bien. Escuche bien, vamos a repetir los teléfonos y que se los vamos a estar dando a cada momento para que ustedes los anoten. Porque hay son una gran necesidad, Vio. Hay una, sí, gran necesidad. Sí, señor. Así es que 25. 2523-5993 y 7986-9431. Téngalo en cuenta. Vamos a repetirlo más adelante si no lo alcanzó a notar. Lo que cabe en el mundo de hoy, la gente sufre por cosas sin importancia, digo yo. Los apegos, los espejismos, lo material, el sentimentalismo. Bueno, somos hijos de la cultura de la muerte, somos perseguidos desde antes de nacer. Sin embargo, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Por qué la gente sufre de ansiedades? Hay una frase bien dicha por los galenos,
y yo creo que con Carlos no va a ser la excepción. No coma ansiedades. es correcto. Parece fácil, ¿verdad? Parece fácil. Claro, en alguna medida uno se confía. ¿Qué me quiso decir? Ajá, no adelantarse a algunas situaciones, pero cuando ya el mal ya está en nosotros, por nuestro estado emotivo, vamos rumbo como los bueyes al matadero, a sufrir y a padecer. Sí, pues, sobre todo que hay que tratar de identificar cuando algo nos afecta en exceso, ¿no? O sea, o cuando nos está afectando nuestra vida, ¿no? Porque yo te decía en broma, en serio, ¿verdad? Que ahora, hey, vine corriendo para acá. Que me siempre le sacamos carrera. Me está metiendo en estrés, le decía yo. Pero ese es un estrés normal, o sea, la vida diaria te va sometiendo a ciertas exigencias todos los días, ¿verdad? Sí. No puedes con pasividad estar en el mundo en este momento, ¿verdad? Mucho menos allá los hermanos leales, ¿verdad? Así es. Pero hay ciertas ocasiones en las cuales esa ansiedad, como podemos llamarle, ese afán por hacer las cosas excesivamente rápido, para querer todo para antier, nos pasa la factura en el cuerpo, ¿no? Digo, no resiste. La ansiedad es algo que es como un motor que tenemos, lo podemos hablar del estrés, ¿no? El estrés genera ansiedad, o sea, el estrés es aquella demanda que te plantea la vida de llegar temprano al trabajo, conseguir un empleo, hacer tus tareas, ¿no? Sí. Llegar a determinado lugar y te va llenando de ciertas necesidades que realmente lo que te hacen es motivarte para la acción y para lograr ciertas metas concretas. Pero muchas veces nosotros sobredimensionamos eso y sin darnos cuenta tenemos una excesiva ansiedad, ¿verdad? Sí, sí. O cuando, por ejemplo, nosotros no podemos conseguir algo y nos frustramos, ¿no? Entonces, ¿y nuestra, por qué? Porque nuestras capacidades están mermadas y ese obstáculo que está ahí no lo podemos vencer. Entonces, muchas veces el estrés constante, ¿verdad? Esa sensación de desasosiego, llamémosle la ansiedad como una sensación de desasosiego, de inquietud, ¿verdad? Hay que diferenciar un poquitito del miedo, porque las reacciones que la ansiedad da son iguales a las que te da el miedo, ¿no? Cuando tú enfrentas algo peligroso, ¿sí? O crees que hay una amenaza que te va a pasar algo, tú reaccionas de alguna manera, ¿no? Los ojos se ponen más grandecitos, la sangre circula más rápido, el corazón palpita más rápido. Inmediatamente que tú identificas algo amenazante, ojo, es cuando tu cuerpo instantáneamente, en fracción de segundo, lanza una respuesta de noradrenalina y de otras sustancias que te ponen a funcionar como que vas a luchar, ¿no? Sí, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero eso, si se mantiene crónicamente o por demasiado tiempo, llega un momento en el cual hay una fatiga de eso. Al principio puedes activar todo, pero hay un momentito que hay una fatiga, ¿no? Hay que tener mucho cuidado entonces de no entrar precisamente en esa etapa de fatiga ante un estrés que estamos teniendo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pero es cierto, ¿no? El estrés nos ayuda, la ansiedad puede ayudarnos, pero cuando estamos hablando de estrés, hablamos de ansiedad, se están liberando sustancias que pueden ser nocivas para el cuerpo. El estrés excesivo, los trastornos de ansiedad, la depresión, esos principales problemas que estamos viendo aún aumentados después de la pandemia, sí, sí. Generan liberación de sustancias en el cuerpo y están asociadas a problemas cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares, tremendo. Hipertensión arterial, diabetes, entre otras cosas, ¿verdad? Problemas digestivos, problemas de estreñimiento, problemas de gastritis, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay personas que cuando se estresan demasiado, cuando tienen mucha ansiedad, les va a dar al estómago, dicen, ¿verdad? O sea, sufren mucho de gastritis, el colon irritable, colitis, estreñimiento, dolores en el abdomen, ¿verdad? Dolores de cabeza, dolores de espalda. O sea, sí. Las manifestaciones de la ansiedad, las manifestaciones de las enfermedades principales de salud mental,
de un estrés excesivo repercuten en el cuerpo, y eso es lo que nosotros llamamos, hay muchas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que donde hay un factor desencadenante psicológico que desencadena respuestas físicas. Entonces, el estrés prolongado, si bien el estrés es bueno para la actividad diaria, pero también si eso es demasiado prolongado o excesivo, caemos en una fatiga y podemos caer en problemas de carácter físico, ¿verdad? Y no solo físico, sino que también emocional, psicológico, conductual, nos aislamos, perdemos el apetito, trastornos del sueño, o sea, el organismo reacciona como un todo. Y insisto yo siempre cuando conversamos, Aviu, de que la mente y el cuerpo es una unidad, ¿verdad? Sí, sí. O sea, eso de mente sana, cuerpo sano, es cierto, es pero no se puede separar lo corporal de lo mental o de lo psicológico, va a la par. Una enfermedad física, por ejemplo, te genera una respuesta psicológica. ¿Ya? Correcto. Yo siempre pongo el ejemplo de una gripe, de cómo nos sentimos cuando una gripe. Decaídos. No digamos que nos dé COVID, ¿verdad? Dios guarde. Porque ahí ya vienen unas reacciones psicológicas y es lo que ha pasado, del temor a la muerte, del temor a contagiar, de que nuestra vida acabe. Eso es lo que ha pasado hoy en pandemia, los trastornos de ansiedad. Principalmente han aumentado. Entonces, no se puede separar una cuestión psicológica, ¿verdad? Tú temes a algo, eso es psicológico, te afecta a lo físico. Y tú puedes tener una dolencia física, y el COVID es una cuestión bien importante para recalcarla. Una dolencia física desencadena trastornos psicológicos, ¿verdad? Entonces, con la pandemia esto ha venido a empeorarse. Estalló. Ha venido a empeorarse porque precisamente, hablando de la ansiedad, hablando del miedo, ¿no? Sí. Hubo mucho temor, ¿verdad? Aún hay mucho temor. Yo tengo personas que aún no salen de su casa. Tienen pavor. Sí. Entonces, y el miedo, tú sabes que paraliza, ¿no? Sí, el miedo te paraliza. Entonces hubo mucho miedo, miedo a morir, miedo a la muerte de la que estabas hablando. En el fondo hemos sido creados en una cultura donde le tememos a la muerte. A la muerte, ¿verdad? Sí. Nadie quiere morir, ¿verdad? Nadie, pero ¿quién también, ansía vivir? Querramos o no querramos, la muerte es parte de la vida. Sí, ¿verdad? Señor. Yo tengo una expresión cotidiana, pero es espontánea. Solo ansío vivir la vida que otros mueren. Parece un poco pesada, pero es la verdad. ¿Quién claro, ansía vivir? Claro. Fíjate que hoy con lo de la pandemia, he estado revisando hoy algunos datos por ahí. Y al menos hay, como aquí, los datos son de otros lados, sí. No de nuestro país, pero algún día añoro yo tener realmente y quisiera, y tengo fe de que vamos a tener datos nuestros para decir, en El Salvador, tanto por ciento de personas adolescentes de tal cuestión, tanto para esto, tanto, porque no hay estudios como en otros países. Pero bien, se calcula que con lo de la pandemia... Pero la sociedad psiquiátrica tiene esos datos, al menos para bajo reserva. No tienen nada, ¿no? Valga, yo no pertenezco a la sociedad de psiquiatría, sí. ¿Verdad? Pero no hay datos de... Tú estás en el colegio médico. Sí, okay. Tampoco estoy ahí, ya solo estoy en la práctica privada. Y entregaste estoy en la práctica el privada, sí, ya hace 32 años de hospital, ya es bastante. Sí. Pasé 32 años en el hospital psiquiátrico, trabajando sí, ahí. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es de que se estima que ha aumentado el 25%. De enfermedades de salud mental, de problemas de salud mental hoy post pandemia, ¿verdad? Donde los trastornos de ansiedad, la depresión, la fobia, los miedos, ¿verdad? Los trastornos de sueño y de la alimentación van a la cabeza, ¿verdad? Y un dato importante, hay dos sectores que me siguen preocupando, los adolescentes, ¿verdad? Okay. Y los del 60 para allá, que estamos por ahí ya 60, 70. Ya se nos hizo las 10 de la noche, por eso. Sí, ¿verdad? Pues se ha visto que, obvio, acordate que en nuestra cultura, por ejemplo, tener 60 y pico de años ya la jubilación y la gente la ansiedad. Exacto, se retira y ya como que el retiro es un retiro de la vida y no es así, ¿verdad? Sí. Hoy las cosas están cambiando porque hay muchas personas en el mundo de 60 o más años siendo productivas y trabajando mucho mejor que los jóvenes. Es lo que temen, que al retirarse van a ir a morirse a la casa. Sí, no, eso no debe ser así. Se muere el que quiere. Entonces,
ese sector, ¿verdad? Obvio, por diferentes razones, ¿verdad? Sobre todo por el aislamiento, por ejemplo, es un sector de riesgo, es un grupo etario de riesgo esa edad, los adolescentes también, precisamente por la etapa de su desarrollo psicoemocional en el que están. Imagínate lo que ha pasado, estoy preocupado, imagínate todos esos hipotes que no han ido a la escuela 2 años. Sí, sí. Muchos no quieren regresar, las actividades todavía no están 100% presenciales. Exacto. Y esos 2 años nos van a pasar factura porque ha impedido el desarrollo normal socioemocional de esos muchachos, preadolescentes, adolescentes y de niños también. ¿Y qué puede el contacto con otros, ¿verdad? El contacto cara a cara no puede ser sustituido por la virtualidad, ¿verdad? Y eso es necesario, yo lo veo en los adolescentes y les digo yo, por ejemplo, a las muchachas, ¿no? Generalmente estoy viendo más mujeres que hombres, adolescentes, y salí, no, si yo tengo 2 años de no salir, estoy empezando a salir, ¿verdad? Pero digo, ¿y no te hace falta hablar? ¿Cómo no? Sí, porque eso ellos mismos dicen, no es lo mismo estar con el teléfono que yo esté hablando con mis amigas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, las dificultades que tiene la virtualidad tienen sus bondades, pero también tienen sus limitaciones. Entonces, son sectores que han sido como más vulnerables para presentar problemas de salud mental, ¿verdad? Interesante. Hoy está con nosotros el psiquiatra salvadoreño de alto nivel. Hágase ver. A eso quiero concluir. Hágase ver, la gente cree que no está enferma o no estamos enfermos, voy a incluir, porque aparece un estado de ansiedad, una aceleración de corazón, como es de palpitaciones, tantas expresiones que tienen las enfermedades psicosomáticas, como dice nuestro especialista, que hay que tratarlas con urgencia porque pueden desembocar en otras enfermedades y el colapso esté a las puertas y usted no le dé importancia. Vamos al consejo también de nuestros anunciantes y cuando regresamos vamos a seguir conversando con nuestro especialista invitado de hoy de la psiquiatría, el doctor Carlos Acevedo, tratando la ansiedad, la salud mental, la no conciliación con el sueño, que ha perdido el apetito y tantas cosas que agobian al mundo de hoy partiendo de nuestro país. Ya regresamos. Los salvadoreños en Estados Unidos son la mano más fuerte que sostiene a El Salvador. Radicados en un país que no es el suyo, pero al que agradecen por todas las oportunidades que les han brindado para salir adelante junto con sus familias. Y como un reconocimiento, ITV, el medio que ha estado con ellos por más de 15 años, transmitirá sus noticieros y entrevistas desde 2 de los estados más importantes para nuestra diáspora, Washington y Nueva York. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de salvadoreño en Estados Unidos. Vivir en esta gran nación nos da la oportunidad de poder cumplir nuestras metas con dedicación y esfuerzo, pero siempre recordamos a nuestro país, El Salvador. ITV, el primer canal para los salvadoreños en el exterior, celebra junto a nuestra diáspora su día en Estados Unidos. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto y sintonice nuestros noticieros en vivo desde Nueva York y Washington, además de entrevistas especiales. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television ITV. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de con sus hijos. Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo.
les recomiendo algo más: que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. ¡Llame ahora! ¡Inviértanlo seguro! Aquí estamos con ustedes en De Cerca El Salvador Posible, con nuestro invitado especial, el doctor Carlos Acevedo, hablándonos sobre salud mental, la ansiedad, la depresión, el miedo. Usted no puede dormir, perdió después de el COVID-19, ya no pudo conciliar el sueño, siente que lo persiguen, le tiene miedo a la oscuridad, ha perdido el apetito. Tantas cosas, ¿verdad?, que se expresan con la ansiedad y el estrés, doctor. Es increíble, todavía estamos descubriendo qué es lo que está pasando. Estamos hablando ya hasta de un síndrome post-COVID, donde se están viendo repercusiones neurológicas, ¿verdad? No es para asustar tampoco, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, esta paciente que me dice, mire, me dice, después de que me dio el COVID, no me dijo, me dijo otra palabra en salvadoreño. Sí, pandemia. No, esa. Plaga. Después de que me dio eso, me dijo, yo ya no he vuelto a ser la misma, me siento diferente. Yo no me deprimía, yo no tenía ansiedad, tengo desánimo, me angustia todo, me preocupo por todo, no duermo bien. Entonces está habiendo, como tú decías, mucho problema también de trastorno del sueño. Y a propósito, para hablar de otro temita, o sea, el sueño es importantísimo para la salud mental. Es más, es un predictor de salud mental. Hay que dormir bastante. No. El sueño es imprescindible para el equilibrio físico y de salud mental y emocional del ser humano. Tiene repercusiones fisiológicas, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para que podamos dormir 8 horas. O sea, hay que dormir entre 6 y 8 horas, no menos. Dormir, tratar de tener, a propósito, porque en la pandemia ha habido muchos trastornos de los que nos estamos acostando muy tarde, ¿no? Sí. Yo he estado haciendo una pequeña encuesta y todo el mundo se acostaba antes a las 9:10, ahora está acostando 11, 12. Somos los jóvenes ni digan, sí, 11, 12, una de la mañana, ¿no? Entonces, porque se han invertido un montón de cuestiones, inclusive los hábitos alimentarios. Hay un cúmulo de personas que están haciendo 2 tiempos de comida, no 3, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿no?, cuando comían temprano, los 3 tiempos, igual. Pero el sueño es necesario porque, para comenzar, mantiene con fortaleza nuestro sistema inmune. En el sueño se van liberando para que haya sueño. Nosotros tenemos un ciclo que se llama ciclo circadiano, ¿verdad? Donde en la mañana, y tiene relación con una sustancia que se llama cortisol. En la mañana, cortisol, que es la que nos mantiene activos. En la mañana va subiendo eso, desde las 7 de la mañana, pico a mediodía, y de ahí va bajando. ¿Ya? En la tarde ya va aumentándose en la tarde lo que se llama melatonina, pero la gente toma melatonina tipo 4 vaya para que durmamos. De manera que el cuerpo está como diseñado a tener ciclos regulares de sueño para que durmamos alrededor de las 10, 11 de la noche. Pero aquellos que no pueden conciliar el sueño y se automedican, no es conveniente. No, la automedicación para el sueño no es bueno, porque hay que diagnosticar, porque el sueño solo es generalmente un síntoma de algo. Hay que ver si es un sueño que tiene que ver primario, o sea, si que la causa es por tener malos hábitos de sueño, o si la falta de sueño generalmente puede ser por problemas de depresión o ansiedad. Muchas veces las personas ni cuenta se dan que están deprimidos, y uno de los primeros predictores es el sueño, sobre todo cuando se despierta muy, muy temprano en la madrugada. O sea, cuando te despertás 3 de la mañana y ya no puedes dormir, generalmente ese sueño está relacionado con depresión. Con depresión. ¿Verdad? Porque hay sueño de 3 tipos de insomnio, ¿no? El insomnio
Trastornos del sueño hay un montón, pero el insomnio es un tipo de trastorno del sueño. Entonces, tenemos un insomnio inicial, o sea, que nos cuesta dormir. Hay gente que le cuesta empezar a dormirse. No puede dormirse rápidamente, le cuesta dormirse. Y hay otros que se despiertan a medianoche y les cuesta volver a dormir, ¿no? O otros que se despiertan en la madrugada. Pues de todas maneras, ese sueño se fracciona y eso no es bueno para la salud. ¿Deben consultártelo eso, Carlos? Claro, claro. Porque eso se está volviendo una práctica muy usual, de que volviendo a la automedicación no es conveniente. Primero, por la adicción. Y segundo, porque hay que tratarlo directamente con el especialista, el psiquiatra. Él le va a decir a usted qué medicamento, la dosis del medicamento que usted tiene que apoyarse para poder ir incorporándose al sueño, un sueño que sea reparador. Claro. No un sueño forzado hacia la fuerza. Y lo otro tal vez valga para los amigos allá, porque exacto, allá hay un problema, porque muchos trabajan más de 8 horas, trabajan horas nocturnas, ¿no? Idealmente deberíamos de dormir. Idealmente tenemos que tener lo que se llama en consideración ciertas reglas o ciertas recomendaciones de higiene del sueño, ¿verdad? Okay. Primero, tratar de tener un sueño, iniciar el sueño a una hora regular, acostarnos a la misma hora, ¿no? Segundo lugar, no comer mucho, ni poco, ni excesivamente antes de dormir. No hacer ejercicio 3-4 horas antes de ir a dormir. Hay gente que hace ejercicio en la noche. Comidas copiosas para nada. Evitar las bebidas alcohólicas, el cigarro, ¿verdad? Lo otro es ver una cosa que yo siempre, cuando lo digo, la gente dice, ¿y no puedo hacer esto? De la cama, ¿no? Les digo yo, mire, primero, en la cama solo le puede servir, la cama debe servirnos para dormir y para hacer el amor, ¿sí? A una pareja, ¿no? Pero hay gente que come en la cama. Ya lee en la cama, ¿no? ¿Me entendés? Y ve televisión en la cama. Entonces, y eso, o tiene el televisor ahí enfrente. Eso no es una buena. No es correcto. No. Lo otro son los celulares. Desde las emisiones que emiten estos celulares, ya se vio que alteran el sueño. En todo caso, póngale luz azul, pero y desconecte sus celulares unas 2 horas antes y no lo deje cerca, porque si no, otra cosa. Hay gente que nomás despierta y lo primero que hace es agarrar el teléfono, sí, y señor, empezar a ver qué pasa, ¿no? Viven con el teléfono. Digo, sí, entonces el teléfono déjenlo unas 2 horas antes de que vayan a acostar, ¿verdad? Lo otro, un baño de agua tibia sirve, ¿verdad? Un vaso de leche tibia también está demostrado que sirve. ¿A la noche? Sí, sí, sí. Ah, ¿verdad? Interesante. Relaja, que tu camita esté limpia, ¿verdad? Que tenga ventilación, ¿verdad? Utilizar, si acaso hay gente que no haya mucho ruido, ¿no? Pero, por ejemplo, el ruido blanco, para que le llaman ruido blanco, pues algunos pueden dormirse con eso, pero hay gente que, por ejemplo, si no tiene el ventilador puesto, no duerme. No duerme, aunque esté siendo una temperatura. Entonces, sí, entonces hay que tener mucho cuidado con esas prácticas de higiene de sueño para tener un sueño conciliador, ¿verdad? Y cuando hay un problema de fraccionamiento de sueño, hay que consultar, porque puede ser síntoma de otro problema como depresión o ansiedad. Consulte al 25. 23-59-00, extensión 1293. ¿Y el 78? 79-86-9431. Ese es el número de la comunicación con su psiquiatra, Carlos Acevedo. Vamos a otros números emotivos que nos cuentan las buenas noticias de nuestros anunciantes. Los salvadoreños en Estados Unidos son la mano más fuerte que sostiene a El Salvador. Radicados en un país que no es el suyo, pero al que agradecen por todas las oportunidades que les han brindado para salir adelante junto con sus familias. Y como un reconocimiento, ITV, el medio que ha estado con ellos por más de 15 años, transmitirá sus noticieros y entrevistas desde 2 de los estados más importantes para nuestra diáspora, Washington y Nueva York. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto.
Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de... Feliz Día del Salvadoreño en Estados Unidos. Vivir en esta gran nación nos da la oportunidad de poder cumplir nuestras metas con dedicación y esfuerzo. Pero siempre recordamos a nuestro país, El Salvador. ITV, el primer canal para los salvadoreños en el exterior, celebra junto a nuestra diáspora su día en Estados Unidos. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto y sintonice nuestros noticieros en vivo desde Nueva York y Washington, además de entrevistas especiales. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television ITV. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más. Que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. ¡Llame ahora! ¡Inviértanlo seguro! Ahí vamos con ustedes, nuestra comitiva de ITV El Salvador para Washington y Nueva York. Nuestros hermanos salvadoreños esperan que desde allá podamos transmitir al mundo lo bueno que tiene El Salvador, cómo El Salvador va cambiando, evolucionando, gracias también al apoyo de nuestros hermanos de la diáspora, que a ustedes va dirigido este espacio también de cerca El Salvador posible. Esta noche está con nosotros el doctor Carlos Acevedo, hablándonos sobre salud mental, tan indispensable para nuestro diario vivir. La salud mental no le pone una atención a los seres humanos. Más no saben que esto va desgastando. La vejez prematura nos espera porque esto da lugar a otras enfermedades que la ciencia médica a veces por eso no le encuentra ni principio ni fin, porque tiene su origen en el estado emotivo, en la salud mental. Pero aquí está el doctor Carlos Acevedo para que sigamos retomando el tema. La gente quiere ser feliz, doctor. La gente todos queremos busca, ser felices. Sí, queremos ser felices. Queremos estar bien. ¿No? Porque la gente ya basa esa felicidad en los apegos, en los materiales. En lo material. Sí, entonces, las posesiones. Pero podemos ser felices realmente. Mira, solo cuando a veces me han hecho esa pregunta, ¿no? que no es tan fácil de responder, pero solo me recuerdo lo que me respondió un amigo, ¿no? Y yo siempre lo recuerdo. Carlos me decía, la felicidad no es una meta donde tú tienes que llegar, no es algo que tienes que lograr. Y le quedo viendo yo, y ¿qué es la felicidad para vos entonces? Mírame, es como viajar en un tren. La felicidad es cómo viajas en el tren, no a dónde vas a llegar. Ah, interesante. Eso tiene que ver cómo va llevando tu vida. En el hoy. En el hoy. No importa que llegaré, que es futuro. Si no sabemos qué hay mañana. Es incierto, nadie sabe al día siguiente lo que hará, dice la canción por ahí. Por ejemplo, entonces, ¿a ti qué te hace feliz? Un sorbete de fresa, de vainilla, tanta cosa, en tu hogar. Tanta cosa, mira, yo siempre lo digo en serio y le digo a mis pacientes, cuando me despierto, lo primero que veo, estoy vivo. Sí, y sí. Dos, lo primero que me levanto a hacer es a ver la mañana y ver cómo está amaneciendo. Precioso. No vale nada, eso es gratis. Estar vivos todavía es una... Sí, digo, satisfacerte con ver un amanecer, con ver flores, con oír un poquito de música, con ver a tus hijos crecer, con ver que están ahí comiendo, que están contigo, que está tu esposa, está tu pareja. Digo, las cosas que realmente nos hacen felices no son grandes cosas, son pequeñas cosas de la vida diaria, de la vida cotidiana, porque hay paradojas. Tú puedes tener mucho dinero
y no ser feliz. Sí, y puedes tener poco y puedes ser el hombre más feliz del mundo, ¿no? Aunque yo sé que... Una taza de café nos llena, ¿verdad? Claro, claro. Nos asombra. Claro. Hemos perdido el asombro, Carlos. Exactamente. De llamar la atención pequeños detalles como... Claro, yo no voy a quitarle la importancia que tiene al dinero, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad que si no tienes cómo satisfacer sus necesidades básicas, pues te va muy mal, ¿verdad? Y de hecho hay un montón de gente que vive en una línea de pobreza muy grande, ¿verdad? Y eso genera ansiedad también. Exacto, imagínate con la pandemia lo del desempleo. Bueno, en Estados Unidos el empleo ha bajado. Hoy me decía, y no me deja mentir allá, quienes nos están viendo, miren, no, me decía aquí, antes, ¿sabe cuánto vale la bandeja de pollo? Mire, valía tanto y valía tanto. O sea, todo ha aumentado. Y entonces en todo el mundo se está sintiendo precisamente la presión económica, ¿no? Que el dinero no te alcanza. Pero bien, volviendo a lo que nos puede hacer felices, ¿verdad? Para tener una salud mental, acordate que no es solo la ausencia de enfermedad, sino que vivir plenamente, ¿verdad? Tener la capacidad de poder desarrollar todas tus habilidades, todas tus destrezas y contribuir a tu sociedad para que esta sociedad vaya cambiando, ¿verdad? Sí, sí. Porque la gente sufre por cosas sin importancia a veces. Claro, doctor. Claro. Yo te voy a explicar una cosa, o sea, es utópico, pero las utopías no hay que verlas como algo imposible que no se puede conseguir. Las utopías son aquellas cuestiones que nos motivan para lograr lo mejor. Okay. ¿Ya? Los sueños que aunque imposibles, exacto, pero hay que vivir con un sueño. Exactamente, siempre hay que tener un sueño, ¿verdad? Sí, sí. Entonces había un filósofo griego que cuando iba y veía que había un montón de cosas en los escaparates cuando pasaba por el mercado y decía que había tanta cosa, dice, entre menos de todas estas cosas de las que veo, entre menos las deseo, más feliz soy. Excelente. Sí, porque el ser humano siempre va queriendo más y más y tenés esto, querés algo mejor y ahí vamos, ¿no? Sí, sí. Y está bien, ¿no? La superación, pero hay que tratar de identificar realmente que lo más importante de tu vida no es lo material que tienes. Sí, sí, sí. Hay un libro que se llama Cero Tener. Cero Tener. Muchas menos veces, carga. Exacto. Muchas veces con tener posesiones, con tener ciertas cosas, eso no te hace persona, no te hace mejor persona. Nos hace mejores personas cuando no perdemos la solidaridad con el otro. Cuando nos alegramos del triunfo de otro. Sí, qué bueno. ¿Ya? ¿Me entendés? O sea, cuando somos capaces de darle la mano solidaria a alguien que sufre. Esa es la propia esencia del ser humano, que se está perdiendo o se ha perdido, pero que yo siempre creo que el ser humano tiene esa capacidad de ser solidario con el dolor ajeno, ¿verdad? Y que no debemos de perder nunca. Hay gente muy solidaria. Bueno, uno de los principios que se aconsejaba en salud mental para la pandemia era ayude, porque de la forma que usted ayude, eso le está ayudando a usted. Si usted ayuda a otro y es solidario, y eso es cierto, eso se revierte y te hace sentir como muy satisfecho y es parte de la salud mental. Qué interesante, la solidaridad, la caridad, la compasión, claro, por otros, claro, claro, que ayuda a uno también a curarse. Dejar el individualismo, ¿verdad? La pandemia nos ha venido a demostrar la fragilidad que tenemos como seres humanos. Hoy estamos, mañana no estamos, ¿verdad? Entonces, como dijiste hace un ratito, aprendamos a vivir cada momento de nuestra vida con toda la intensidad. Y yo siempre digo algo, siempre con el pensamiento bueno, o sea, con pensamientos positivos hacia mí mismo primero y hacia los demás, eliminando todas aquellas cosas dañinas que lo que hacen es meternos en una podredumbre humana, sí, de sí, la avaricia, del egoísmo, ¿eh? Del orgullo, ¿en el de problema? La prepotencia, ¿no? Wow. Ya no es aquello yo soy, sino yo tengo. Sí, es una verdad que se nos impone. ¿Verdad, Ted? En el programa anterior, doctor, estuvo Javier Hernández, el presidente de la Asociación de Colegios Privados. Y yo le preguntaba qué tanto cambió después que él estuvo hospitalizado con COVID en 5 días críticos donde sentía que se iba. Dijo que realmente
hasta ahí se dio cuenta de lo que valía la pena vivir, no por las posesiones, no por las cosas materiales, sino que por un poquito de aire, que se estaba ahogando, como todo mundo pasa ese proceso. Ahí hasta entonces me vine a dar cuenta que por un trozo poquito de aire no pude partir. Gracias a Dios, porque ahí lo tuve. Sí, 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 sí. Interesante, o sea, lo relaciono con lo que exponía. Sí, no, entonces, tener mucho cuidado, ¿no? O sea, con el tipo de pensamiento que manejamos, que es parte de la salud mental, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos hacemos, es lo que yo veo muchas veces, no en personas que tengan enfermedades mentales, sino estoy hablando de personas comunes y corrientes que llegan a consultar porque sabiamente, porque tienen un problema que no pueden resolver. Y eso hay que hacerlo. Claro. No necesariamente claro, estar locos. Exactamente. Bueno, si hay que recuperar el juicio, vamos al psiquiatra. Ahí claro, vamos recuperando el juicio. Sí, todavía hay algunas personas que dicen, yo no estoy loca, ¿por qué me van a llevar al psiquiatra? Pero también tengo personas que yo veo de que sabiamente cuando sienten que no pueden con un problema, ¿verdad? Con un problema de pareja, con un problema de estado de ánimo, con un problema laboral, con un problema que les está afectando su vida diaria, que sienten insatisfacción, que no se sienten bien. Tantos problemas como hemos estado hablando que la vida le puede ir presentando de acuerdo al periodo que vas viviendo, ¿no? Bueno. De cada 5 personas, una en el transcurso de la vida va a tener un problema de salud mental. ¿Verdad? Sí. Entonces son bastante frecuentes. De cada 5. ¿Y esos están en la familia, en el núcleo? ¿O ese no, es de toda la sociedad en general. De cada 5 personas que contés, una por lo menos va a tener algún problema de salud mental en el transcurso de su vida, ¿verdad? Ya sea en la infancia, en la adolescencia. Y un problema de salud mental también puede ser que una persona que sea tranquila se vuelva avara. Eso es un tema de salud mental también, el ambicionar, aún sin tener o lo poquito que se tenga. Sí, sueña pero, con tener pero eso más. Tiene que ver también con parte de cómo ha sido educado. O sea, acordate que nosotros somos un producto, parte genético, sí, sí, biológico, y la otra parte es externa. O sea, cómo te vas constituyendo como ser humano, cuáles son los valores que vas incorporando, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos los socializadores, que el de los primeros valores, la familia. Ahí después está. La escuela, después la iglesia, después los medios de comunicación y después tecnología. Hoy, por ejemplo, hay un gran cambio en cuanto a los valores de los jóvenes, precisamente por redes. Bueno, ahora vi una señora que de 80 años. ¿Sí? Ya lo que tenía un problemita por ahí, pero con unas cuestiones religiosas, y que esto no se desprende del teléfono todo el día. Ahí ve la misa, ahí la siente, ahí la vive. Entonces ya pasó una etapa en la cual ya hay un cuadro de alucinaciones y todas las cosas. Pero tener mucho sola. Cuidado. Ah, cuando la todo, gente dice, habla sola. Dicen los señores que nos educaron a nosotros, nos decían, todos los excesos no son buenos. Sí, está todo equilibrado, ¿verdad? Sí, señor. Cualquier exceso no es bueno. Entonces, no, yo quería decir esto, ¿no? O sea, tener cuidado con ya para ir un poquito ayudando a ver las cosas diferentes. Decía yo que muchas veces el ser humano, nosotros mismos, y que lo veo en personas normales, ¿verdad?, que tienen X problemas, nosotros solitos nos enrollamos en nuestras propias cuerdas en el cuello. Son nuestras ideas o nuestra manera de entender el mundo, nuestra idea de entender las cosas, nuestra idea de querer entender a los demás. Y muchas veces nos cuesta ponernos en los pies del otro, ¿verdad? Creemos que solo lo que nosotros estamos pensando de esa manera y no nos planteamos que pueden haber otras alternativas, ¿verdad? Yo siempre digo, no, mire, dude, piense por usted mismo, ¿verdad? No trague todo lo que le digan, ¿verdad? Considere las posibilidades que existen, ¿verdad? Pues es como alguien que de repente me consulte y me diga, no, es que mi mujer me es infiel. Que solo vive en su mundo. Ajá.
Y como le consta a usted, ¿te consta a ti que ella es infiel? No. ¿Tienes alguna prueba? No. ¿Y entonces por qué dice que es infiel? No, es que me dijeron. Y te estoy hablando que eso se puede convertir en una verdad y en una enfermedad, porque entonces pueden empezar los celos patológicos, esa persona se va a poner mal, y a lo mejor es una cuestión que ha fabricado en su propia mente por su propia concepción. Entonces, cuando yo digo tener mucho cuidado con la manera como pensamos las cosas, el pensamiento que yo llamo pensamiento negativo, muchas veces nosotros lo que nos hace sentir mal son lo que nosotros llamamos las distorsiones cognitivas, una manera distorsionada de cómo pensamos las cosas. Si nosotros, por ejemplo, pensamos que algo no nos va a salir bien, probablemente no nos va a salir bien, ¿ya? Porque ya mentalmente estamos predisponiéndonos para que las cosas nos salgan bien. Entonces, muchas veces hay que tratar de identificar lo primero, uno, para tener una adecuada salud mental. Primero tenemos que hacer un balance muy franco, honesto, con mente fría, crudo, de cómo nos sentimos, si hay algo que me está molestando, cómo me siento primero, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Tengo ansiedad, tengo inquietud, tengo problemas de sueño, tengo enojo, tengo ira. Recordad que hay un montón de emociones, tengo frustración, ¿qué tengo? ¿Qué? Ok, primero eso, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo, de ahí, cómo me está alterando en mi entorno? ¿Cómo está afectando a mi familia? ¿Cómo me está afectando a mí? ¿Cómo me está afectando en el trabajo? ¿Cómo me está afectando con la relación con otro? ¿Me estoy aislando? ¿Estoy de más mal carácter que antes? ¿Ya? Entonces, primero, hacer contacto con qué es lo que nos está pasando, hacer una valoración y luego ver qué es lo que podemos cambiar, ¿ya? Porque hay cosas que no podemos cambiar y otras que sí. En el ambiente laboral muchas veces no se pueden cambiar las cosas, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, yo siempre les digo, bueno, si esa persona que le está dando problemas no cambia, entonces cambie usted. Okay. Cambie usted, no le dé la llave de su intranquilidad ni de su felicidad a otra persona. ¿Ya? ¿Entendemos? O sea, trabaje usted, ¿verdad? Porque si esa persona no va a cambiar, entonces uno tiene que cambiar de manera que lo que esa persona hace no me afecte de tal manera que me estoy poniendo mal, ¿verdad? Ahora, hay cosas que también hay que tener mucho cuidado porque tienen que ver con la dignidad también, y eso siempre hay que tenerlo presente. Sí, muy bien. Carlos Acevedo, especialista en psiquiatría, está con nosotros aconsejándonos, y algo que no debemos dejar para después. ¿Cuál es el teléfono? 25? 2523-5900 y el 7986-9431. Hay otro más que contesta la secretaria, que es el 7631-4867. Ese es nuevo, 76. 7631-4867. Consúltelo usted, por favor. No deje pasar las horas y que pues el tiempo cura, no es cierto. La humanidad de hoy está envejeciendo prematuramente por los problemas, que a veces son pequeños como un pigmeo, pero a la sombra de la luz se vuelven gigantes. Pero eso no se lo digo, no me lo crea a mí. Consúltelo con el especialista. Cuando regresemos vamos a hablar de cómo también las adicciones a las drogas, al alcoholismo, produce pues enfermedades mentales. Okay. Esto cuando regresemos. Los salvadoreños en Estados Unidos son la mano más fuerte que sostiene a El Salvador. Radicados en un país que no es el suyo, pero al que agradecen por todas las oportunidades que les han brindado para salir adelante junto con sus familias. Y como un reconocimiento, ITV, el medio que ha estado con ellos por más de 15 años, transmitirá sus noticieros y entrevistas desde dos de los estados más importantes para nuestra diáspora, Washington y Nueva York. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television.
La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de... Feliz día del salvadoreño en Estados Unidos. Vivir en esta gran nación nos da la oportunidad de poder cumplir nuestras metas con dedicación y esfuerzo. Pero siempre recordamos a nuestro país, El Salvador. ITV, el primer canal para los salvadoreños en el exterior, celebra junto a nuestra diáspora su día en Estados Unidos. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto y sintonice nuestros noticieros en vivo desde Nueva York y Washington, además de entrevistas especiales. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television ITV. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. ¡Llame ahora! ¡Inviértanlo seguro! Recuerden, hermanos de la diáspora, que ITV El Salvador estará con ustedes en la Nación Americana, en Nueva York y en Washington. Ahí estarán nuestros compañeros, así es que vamos hacia allá, al encuentro. Hoy está con nosotros en De Cerca El Salvador Posible, el amigo psiquiatra, el amigo que debe estar todos los días con ustedes. Por favor, no le dé la espalda a su estado emotivo. Hay cosas que tienen que ver con un origen. Y ese origen es el estrés, la ansiedad. Si no la consulta, puede estallar en otro momento, como decía el doctor, en un derrame, como se le conoce, un síncope, parálisis, tantas cosas que padecemos hoy, que es bueno consultar. Y por eso vale la pena que venga más seguido el doctor Carlos Acevedo, porque si no, se nos olvida, somos muy olvidadizos en comiendo yo, que los demás vean cómo hacen. Y aquí es lo contrario, tenemos que pensar en nosotros también, pero en la salud que transmite salud a nuestros seres queridos, a la gente de nuestro entorno. Claro, sí, y no olvidar que hay cosas sencillas o medidas para conservar una adecuada salud mental. Siempre es bueno transmitir esto porque son cosas bien sencillas. Y yo las estoy viendo en diferentes conferencias de diferentes áreas de la medicina en las que participo, y siempre aterrizamos en lo mismo, fíjate, sí. Que en psiquiatría es salud mental, y eso es bien interesante. Okay. ¿Por qué? Porque ejercicio, por favor, 40 minutos por lo menos, 4 veces por semana. ¿Caminar? Ejercicio, caminar. El ejercicio está demostrado hasta la saciedad que es bueno para la salud física y para la salud mental. Segregan sustancias que se llaman endorfinas que nos mantienen activos y con tranquilidad. ¿Una mascota? También, claro que sí. Divertirse, también tenemos que tener diversión, ¿verdad? También, sí. O sea, hay gente que, bueno, hay gente que no descansa solo trabajando, tiene que forzarse a descansar. ¿Verdad? Tiene que forzarse a descansar por lo menos una vez a la semana, hacer lo que quiera hacer, tener un hobby, que a alguien le gusta carpintería, alguien quiere oír música, alguien quiere leer, alguien, qué sé yo, alguien quiere disfrutar el mar, alguien quiere ir a algún lado. Hay cosas que no cuestan mucho. Lo otro, el buen sueño, otra cosa importante. Y va para allá, sí, sí, donde sí. La comidita está cargadita de mucho carbohidrato, de mucha grasa. Debemos, para tener una adecuada salud física y mental, tener una nutrición balanceada y sana, ¿verdad? Donde incorporemos muchas más frutas, más verduras, más cereales y vayamos eliminando las bebidas hidratadas, carbonatadas y además las grasas. Las grasas
y los hidratos de carbono, las pastas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la comida chatarra, que nosotros llamamos, hay que tratar de evitarla, ¿verdad? Yo sé que allá es muy difícil, porque yo de broma en serio digo, bueno, mucho compatriota allá, solo falta que se acueste con la ropa de trabajo para salir otra vez. Solo llegan a dormir. Es una cosa bastante dura que le está tocando a nuestros hermanos allá, y la gente que cree que qué fácil la cosa allá, no, ¿verdad? Sabemos que es difícil, sabemos que es duro trabajar en los Estados Unidos, y sí, por eso me agrada que estos programas sean dirigidos para esa población tan importante que tenemos de salvadoreños, y que probablemente, ¿verdad?, sin ser economista, si no fuera por ellos, no sabría cómo estaría el país. Ah, sí, no, definitivamente. Así es que cuidémonos, ¿verdad? Cuidemos nuestra salud. Cuando tengamos alguna dolencia, no difiramos, vayamos a consultar, ¿verdad? Y con todo gusto, si hay algún problema de salud mental que podamos ayudarle, con todo gusto estamos para servirles, ¿verdad? Hoy se tiene la facilidad. Que tengan muy buenos días y allá siempre, ¿verdad? Y que tengan mucho bienestar, mucha prosperidad. Y que recuerden siempre que esta es su casa. Aquí tenemos el ombligo, ¿verdad? Y pueden consultar por ah, sí, claro, hacemos videollamadas, y yo tengo pacientitos de allá, con todo gusto, recordar el 2523-5900, el 7986-9431 y el 7631-4867, con todo gusto. Y felicitarte de nuevo porque estás dirigiéndote a esa población tan importante para El Salvador. Gracias, Carlos, y este es un programa que, bueno, te requerirá que sea un par de veces cada mes, porque tenemos que darle seguimiento a tantos temas. Sí, sí, nos quedamos ahí hablando para ayudarles. De adicciones, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, nos quedamos pendientes con las adicciones, y bueno, buenos consejos que necesitamos del psiquiatra, nuestro amigo el psiquiatra, así lo vamos a llamar, con Carlos Acevedo, para que vayamos desarrollando temáticas que uno no le da importancia. Por ejemplo, el conciliar el sueño después pandemia, muchos estamos con ese problema. Correcto. Entonces así nos vamos quedando a dormir 2, 3, 4 horas lo máximo. Sí, sí, sí. Y tú lo has dicho. Y eso afecta la salud completamente. Tenemos que dormir por lo menos 6 horas, ¿verdad? Ininterrumpidas y con un sueño reparador, ¿verdad? Porque y no automedicarse para dormir a la fuerza. No hay que automedicarse, ¿verdad? Que te consulten. Es mejor, ¿verdad?, que consultar, porque puede ser el primer síntoma de un problema más serio. Muy bien, esta ha sido una hermosa experiencia con la salud mental. Gracias al tiempo que nos ha dedicado el doctor Carlos Acevedo, nuestro particular amigo a quien apreciamos y respetamos, y lo comprometemos para que le demos seguimiento a estos temas que son de salud para la familia de hoy. Importantísimos para ustedes allá en la diáspora, en la Unión Americana, porque viven una vida muy mecánica. Necesitan la voz del psiquiatra para un poco equilibrar el tropel de vida y que llevan. Si es que es importante. Gracias, doctor. Su mensaje. Muchísimas gracias por haberme invitado, y con todo gusto estoy a la disposición de usted para transmitir algunos mensajes a nuestros compatriotas, que para mí es una satisfacción muy grande. Así es. Nuestro amigo, el psiquiatra. Gracias por su atención. Será hasta la próxima.